Lo más complicado es el derecho de vía, conseguir el derecho de vía. Nosotros nos ha costado bastante eso, porque todos estos corruptos, los que ayer se movilizaron en contra de la transformación, tienen abogados para promover amparos en contra de todas las obras que llevamos a cabo. Quieren pararnos. No han podido, no van a poder. Pero sí es un problema lo del derecho de vía. En el caso de las vías concesionadas para carga, pues se tiene todo el derecho de vía. Y puede ser que haya algunas invasiones, pero se va resolviendo con la gente que por necesidad se metió al derecho de vía. Eso lo estamos haciendo en el Istmo y lo estamos haciendo en el tramo de Ixtepec a Guatemala. Y la gente, si se les da opciones, si se les moviliza a otros terrenos, se les ayuda para que construyan sus viviendas, aceptan y se va resolviendo. Entonces, sí es muy bueno el proyecto. Ese es un proyecto que funcionaría muy bien, el de México-Puebla, Puebla-Veracruz y Veracruz hasta el sureste.